lo acabas de mencionar, se ha generado toda la semana el caso del secretario de Futbolistas Agremiados de Bolivia, David Paniagua, que obviamente ha sido aprehendido por una denuncia y una demanda que tiene por parte de la familia de Marcos Ferrufino, el exentrenador, que en paz descanse, y que bueno, se ha llevado toda la semana, estaba justamente en las celdas de la FELCC en la Ciudad del Alto, y comentarte que hoy, Luis, se ha llevado ya la audiencia y ya tenemos novedades sobre este caso. Bueno, seguro estaremos conociendo algunos instantes, pero rapidito, Daniel, ¿hay otros equipos más que se suman a esta denuncia, aparte de los familiares del director técnico ya fallecido, Ferrufino? Una demanda a la que se suman San José, Real Potosí y Sport Boys. Wow. Por ahora, veremos qué es lo que puede pasar en los siguientes días. Muy bien, revisamos esta información deportiva, entonces, adelante. Gracias, querido Luis. Nosotros comenzamos así, de esa manera, volando el primer tiempo de F10 Deportes. Bien, y con un trabajo importante de todo el equipo de F10, tenemos justamente esta primera parte y este informe, obviamente, que tiene que ver con David Paniagua, que por cierto, hoy se ha llevado a cabo la audiencia, tanto con el juez, con David Paniagua, bueno, explicando todos los detalles. Una audiencia virtual, sí, es lo que se ha llevado al final. De lo que hablábamos ayer, comentábamos por ahí, decíamos que podría ser una detención preventiva de unos 5 meses. Hoy se ha confirmado que David Paniagua estará en la cárcel de San Pedro con detención preventiva de 3 meses. Así se ha confirmado este detalle. Vamos con este informe acá en el primer tiempo de F10 Deportes. 3 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro fue la determinación que dictó el juez del juzgado quinto de instrucción en lo penal de El Alto en una audiencia virtual realizada la tarde de este miércoles. El juez quinto de instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto dispone la detención preventiva del ahora imputado David Augusto Paniagua Yepes en el centro penitenciario de la ciudad de La Paz por el periodo de 3 meses. De oficio se señala día y hora de audiencia para considerar la situación jurídico-procesal del ahora imputado. David Paniagua fue imputado por los delitos de estafa y estafa con agravante de víctimas múltiples a denuncia realizada por la familia del exfutbolista Marcos Ferrufino por una deuda de casi $40,000. Se tiene que, conforme a la denuncia del hijo del extinto profesor Ferrufino, se había presentado una denuncia por el delito de estafa, toda vez de que este ciudadano, David Paniagua, en su condición de director o representante, secretario general de la FABOL, habría recepcionado dineros que ya habrían sido pagados y eran el objeto de pagar al señor Ferrufino. Sin embargo, él mismo se ha apropiado de dichos dineros. También se conoció que el imputado tenía antecedentes por los delitos de robo y robo agravado. En la audiencia, la defensa de Paniagua anunció que apelará a la determinación. Muchas gracias, autoridad. Respetamos la decisión. Sin embargo, no estamos de acuerdo, por lo cual autoridad, en aplicación al artículo 251, presentamos apelación a la presente resolución, en la cual autoridad nos reservamos el derecho de fundamentación en el Tribunal de Alzada. Asimismo, anunciamos que produciremos prueba en el Tribunal de Alzada. Muchas gracias, señor juez. Claro que se va a apelar esta determinación, obviamente, se la puede respetar, por ahí no la comparten, pero ahí va a venir el tema de la apelación. Y para que la gente lo entienda, entrenadores y futbolistas, cuando tienen problemas económicos con las instituciones, con los clubes, acuden a FABOL para que FABOL comience a tomar cartas en el asunto. Y claro, los clubes agarran el dinero, se lo pasan a FABOL, y bueno, me parece que ahí, supuestamente, FABOL no está cumpliendo. Y ojo, en un lapso de unos 5 o 6 años, desde el 2017 hasta ahora, se habla de que FABOL habría recibido supuestamente $2 millones hasta el momento y que uno no sabe dónde ha ido destinado ese dinero. Estaremos al pendiente de la información y veremos qué es, cuáles son las pruebas que presenta el señor David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia. Cambiamos la información, vámonos a hablar justamente del fútbol boliviano. Habló hoy uno de los miembros de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Lázaro Ferreira, confirmando 2 modificaciones para la primera fecha del fútbol boliviano. El informe acá de la Comisión de Competiciones.
Sí, efectivamente, todo de una manera normal, gracias a Dios, se pudo concretar de que el campeonato arranca. La idea era que arranque el día viernes, pero bueno, va a haber una modificación que el partido del día viernes que estaba entre Real Santa Cruz y Palma Flor va a pasar para el día lunes a las 3 de la tarde. Dos partidos modificados en la primera fecha de la división profesional del fútbol boliviano, ya lo confirmó el miembro de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Lázaro Ferreira. Exactamente, pues sabemos que no se pueden sobreponer también los horarios de los partidos y de esa razón el partido que estaba entre Royal Party e Independiente pasa para el mismo lunes, pero a las 7 de la noche. No habrá problema con los compromisos que se disputarán entre sábado y domingo, los mismos mantendrán su horario. Todo se mantiene igual, se mantiene normal, la idea es bueno arrancar el campeonato y poder garantizarle a toda la gente un excelente torneo, tanto el torneo largo como el torneo corto también, que se van a jugar dos fechas en el transcurso de este semestre. Se garantiza un excelente inicio del torneo todos contra todos. Vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya pasando con los 17 clubes de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Con ese detalle le ponemos el punto aparte a este primer tiempo de F10 Deportes. ¿Recuerda usted que en la pasada jornada le informábamos sobre una balacera que se registró en el Hospital de Clínicas y esto ocasionó la fuga de un reo? El mismo fue ya retenido nuevamente. ¿Pero qué sucedió en esa balacera? Falleció un policía y el otro estaba herido. Esta jornada se confirmó que la salud del policía es estable tras salir de una cirugía. Ha sido estabilizado el mismo, sin embargo, continúa todavía con un diagnóstico reservado. Está siendo tratado en el Hospital Obrero. Esperemos que en las próximas horas tengamos novedades con respecto a un mejoramiento de su salud. Son pormenores los cuales está investigando los motivos por los cuales no se habría cumplido posiblemente todo el protocolo que se tiene para este tipo de actividad. Son, reitero, investigaciones que están realizando y vamos a determinar las posibilidades en las próximas. Obviamente que sí. Vamos a verificar si han habido falencias administrativas, las cuales obviamente tienen que ser sancionadas en caso de lograr determinarse responsable. Y sobre este caso de este reo que fugó del Hospital de Clínicas y fue recapturado la noche de este pasado martes. Sin embargo, hay juristas que observan que hubo algunos errores en el traslado desde Chonchocorro al Hospital de Clínicas. Hechos ocurridos directamente tiene la responsabilidad del director del régimen donde este reo estaba recluido, ¿no? En la cárcel. El director de Chonchocorro es quien debía haber dotado de mayores elementos. Esta es la postura que tienen algunos juristas sobre el procedimiento de traslado del reo Felipe Meneses. Además, cuestionan que en instituciones del Estado se firmen por algunas autoridades que están ausentes, y ese documento no fue la excepción. Bueno, usualmente en las instituciones públicas, desgraciadamente a veces hay el por, se firma por, y por eso está la letra P. Debería hacerse una exhaustiva investigación para dar con los responsables, porque no olvidemos que se ha perdido una vida humana y que no solamente es quien ha disparado contra la humanidad del policía, sino también quienes han coadyuvado a que esto suceda. Autoridades policiales evitan dar declaraciones contundentes del por qué los policías no estaban con chaleco antibalas. Se cuestiona mucho el trabajo, cómo ha operado la policía trasladando a un reo sin mucha custodia policial. Se habla de que el reo también estaba sin manillas dentro de la clínica del hospital. ¿Qué procedimiento, cómo tendría que cumplir la policía? Estaban sin chalecos, también se informa. Son pormenores los cuales está investigando los motivos por los cuales no se habría cumplido posiblemente todo el protocolo que se tiene para este tipo de actividad. Algunos testigos confirman que los efectivos policiales no tenían equipo de seguridad y a esto se suma de que Felipe Meneses no contaba con esposas en el momento que se suscitaron los hechos en el Hospital de Clínicas. No estaban manillados las dos manos, pero yo le dije, el policía le dijo, no, vamos a caminar, tenemos horas, haremos horas. ¿Pero cómo tendrían que ser trasladados los privados de libertad de una cárcel de máxima seguridad? Recinto penitenciario de alta seguridad, los mecanismos de salida o de sesión de salidas al médico deberían haber sido demasiado rigurosas. Estas imágenes se pudieron apreciar en el momento de la presentación de los cómplices de Meneses. ¿Pero por qué traen bolsas en las manos? Información en la que excedió F10 sería para hacer estudios de balística y saber si estas personas dispararon alguna arma en las últimas horas. Según algunos expertos, esto no sería necesario porque el plomo, bario y antimonio que se quedan en las manos y en la ropa
dura alrededor de 24 y 36 horas. Desde el momento de la fuga y detención pasaron alrededor de 10 horas. Pero más o menos 24 o 36 horas sería posible encontrar. En esta segunda fuga la policía detuvo más rápido a Meneses, ya que en la primera fuga en Santa Cruz de la Sierra pasaron alrededor de 24 horas para dar con su paradero. Y debido a este caso del reo brasilero, surgen distintas interrogantes, además de solicitudes. Por ejemplo, al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional consideran que el director nacional de régimen penitenciario debería renunciar. Aquí todo, yo creo que el régimen penitenciario, ¿no? Porque yo creo que si el ministro tiene que dar alguna información, el directo culpable o tienen conocimiento debe ser el régimen penitenciario. ¿Debe renunciar el director del régimen penitenciario? Debe renunciar. Si el juez es así, va a tener que renunciar, porque no puede ser personas que tengan este tipo, porque hay un muerto, digamos, ¿no? Y que no podemos dejar esto así, mano así. Por eso, vamos a pedir un informe a las autoridades que corresponden. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estaban con chaleco los policías? ¿Por qué se le ha dado permiso? ¿Por qué estaba con un permiso anterior que no son, pues, no son actualizados los permisos que tenía este señor? ¿Usted considera, diputado, que el director del régimen penitenciario debe denunciar sobre este tema? El director de régimen penitenciario, por supuesto, ya ha sido cuestionado no solamente por la acción del día de ayer, sino que por el tema del señor Luis Fernando Camacho. Él ya debería estar afuera. Y por otro lado, se están vulnerando, por supuesto, los protocolos. Estamos exponiendo a nuestra policía, el ministro está exponiendo a nuestra policía, él tiene responsabilidad y rango en la policía, como cabeza de la policía, por lo tanto, él es el principal responsable de los decesos del día de ayer. Y el Tribunal de Sentencia ordena a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia recibir la denuncia de la esposa del gobernador Luis Fernando Camacho por acoso sexual. El Tribunal Octavo de Sentencia ordenó este martes que la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia de La Paz reciba la denuncia de Fátima Jordan, esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, ante el hallazgo de la cámara de espía en la celda donde cumple detención preventiva, en el recinto penitenciario de Chonchocoro. El juez a cargo del tribunal concedió dos acciones de tutela solicitadas por Jordán para que la denuncia sea admitida en la plataforma de la FELCB de la sede de gobierno, dentro de las 24 horas a la notificación. A mí me llama poderosamente la declaración del coronel Lobatón, primero porque él es la mayor autoridad jerárquica de la FELCB. Eso da a entender de que él debería conocer perfectamente lo que dice la ley 348. ¿Qué dice la ley 348? Primero, se basa en principios como la informalidad, que cualquier persona puede denunciar a nombre de otra cuando se conoce que está en situación de violencia, y además que su deber es recepcionar la denuncia a través de sus subordinados de plataforma. Es decir, que ellos no pueden decir si hay delito, si no hay delito, si hay violencia, si no hay violencia. Eso le corresponde a un personal del Ministerio Público. Ellos reciben y los remiten. Entonces él no puede atribuirse esas funciones de determinar que no había delito cuando ni siquiera escuchó la denuncia. El lunes, en conferencia de prensa y acompañado por legisladores, Fátima Jordan manifestó que acudirá a todas las instancias legales con el fin de dar con los responsables de colocar la cámara en la celda de Camacho, detenido desde el 30 de diciembre en el recinto penitenciario de Chonchocoro. Esta jornada fue la misma esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se apersonó a presentar esta denuncia en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De esta manera, la esposa del gobernador de Santa Cruz, Fátima Jordan, se apersonó a las oficinas de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia en La Paz para presentar la denuncia por el presunto delito de acoso sexual, espionaje y vulneración a su privacidad. Señora Fátima. Señora Fátima, ¿cómo está, por favor? Está presentándose, ¿no? Entren, entren, entren. Con calma, también nos matan. Al promedio de las 4:30 de la tarde llegó en un auto negro junto a un guardaespaldas y dos de sus abogados. Fátima Jordan denunció el día lunes el abuso por parte del gobierno nacional por la vulneración contra su persona y la de sus hijos e indicó que realizará todas las acciones legales para que los que espiaron su intimidad y la de su esposo asuman su responsabilidad. Vamos a actualizar esta información con nuestra unidad móvil. ¿Qué sucede a esta hora en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la ciudad de La Paz? Ahí está José Cortés con el informe. Adelante, buenas noches, José.
Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches. Como usted lo ha dicho, está en este momento declarando la esposa del gobernador Luis Fernando Camacho. Se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la sede de gobierno. Comentarle que son 12 por los delitos que ella está denunciando. Uno de ellos es violencia psicológica y la otra acoso sexual. Ya son varias horas la que permanece dando su declaración. Se conoce que en los próximos minutos podría salir y nosotros estamos a la espera de un informe oficial en torno a esta declaración que está dando en la sede de gobierno. Eso en torno después de que se ha encontrado la cámara de seguridad en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el recinto penitenciario de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro. Luis. Muy bien, perfecto. Y gracias, José. Estaremos aguardando entonces la salida de la esposa del gobernador para conocer algunas de las impresiones o por lo menos tener información de ella acerca de lo que en este momento está realizando al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia luego de este fallo del Tribunal de Sentencia. Gracias, José Cortés, estaba en el contacto en la unidad móvil. Cambiamos el ámbito político. Se habla de intenciones de modificar el estatuto del movimiento al socialismo. Las Bartolinas lo rechazan. Lamentamos aquellas autoridades que están en contra de las grandes transformaciones que hemos vivido. Quieren borrar de la historia que está escrito ya en las páginas de la historia de nuestro país. Todo lo que hemos avanzado, todas las luchas correspondientes, no pueden borrarlo aquello cuando uno llega ahí gracias al voto de todos. No es persona, no son los curules por la persona, son por la sigla del MAS y PSM. Porque las mujeres somos leales. Leales a nuestros ancestros, leales a nuestra mamá Bartolina Sisa, leales a los principios ideológicos del MAS y PSP con el cual se ha fundado. Entonces, leales a un líder indígena que es el primer presidente indígena, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que supo, sin tener estudios, no ha estudiado en la Universidad de Harvard como los gobiernos neoliberales, pero supo responder a su pueblo. Ha transformado. Hoy tenemos carreteras, dobles vías, tenemos la integración caminera, gracias a eso. Está terminando nuestro presidente Luis Arce Catacora lo que ha iniciado el hermano Evo Morales Aina. Y la presentación de esta acción de inconstitucionalidad abstracta contra el estatuto del MAS genera algunas repercusiones en el MAS. Los diputados, aquellos que son cercanos a Evo Morales, se preguntan cuál es la intención, proscribir al MAS. La diputada oficialista Daisy Choque presentó una acción inconstitucionalidad abstracta para impugnar varios artículos del Estatuto del Movimiento al Socialismo, que considera contrarios a la Constitución Política del Estado. Primero que nada hay que señalar que el Tribunal Supremo Electoral, cuando se ha elaborado el Estatuto Orgánico, aprobó en su sala plena. Eso quiere decir que el Estatuto Orgánico para el Movimiento al Socialismo es una ley, se convierte en una ley. Ahora, pretender presentar la inconstitucionalidad del Estatuto Orgánico, que nos los digan, cuál es el motivo, qué trasfondo tiene, quieren proscribir al Movimiento al Socialismo. Para diputados consideradas del ala de Arce Catacora, aseguran que este recurso daña la imagen del proceso de cambio y pide reflexión a quienes tomaron la decisión de expulsar a sus 6 diputados. Esos ataques, muchos de ellos insulsos, por decirle algo, insulsos, ¿no es cierto?, que tienen otra intencionalidad, esa desesperación que tiene que ver ya con una especie de frustración, no le hace bien al proceso. Por eso siempre voy a llamar a la reflexión a algunos actores que están al interior del instrumento político. ¿Y quién presentó esta acción abstracta? Nos trasladamos junto a John Arandia. Sí, Cindy Luis, algún momento lo analizamos y se los dije, ¿se acuerdan? De que el estatuto del MAS era muy duro, de que prácticamente cerraba las puertas a cualquier otra intención de alguien que quiera ser el líder máximo que no sea Evo Morales. ¿Se acuerdan cuando les decía que quien quiera levantar la cabeza como líder no solamente tendrá que tener un montón de años, sino que pagar un determinado número de cuotas? A ver, el Estatuto del MAS, por fin alguien dentro del MAS cuestiona el Estatuto del MAS y estamos con esa persona, estamos con Daisy Choque, diputada del Movimiento al Socialismo. Diputada Choque, ¿qué está pasando con el Estatuto del MAS? Buenas noches, ¿por qué hay que impugnarlo de inconstitucional? Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo cordial para toda la población.
¿no? Sí, justamente estamos interponiendo una acción de inconstitucionalidad abstracta al estatuto orgánico que tiene en este caso nuestro instrumento político MAGI-PCP. Quiero dejar en claro, en primer lugar, que de ninguna manera se busca proscribir y menos dañar al instrumento político MAGI-PCP, sino más bien, ¿no?, respetar nuestra constitución política del Estado. Tenemos que tener un estatuto que esté basado y que respete la constitución política del Estado, que ha sido una lucha de nuestro pueblo, ha sido la lucha de nuestras organizaciones y sectores sociales y, por tanto, también de toda la militancia del movimiento Diputada, asocialismo. Diputada, ¿en qué parte este estatuto viola la Constitución? ¿Podría darnos unos ejemplos, por favor? Mira, estamos impugnando el artículo número 6, el 62, el 74, el 72, el 74 y el 82. Uno de ellos, donde dice claramente, reconocemos como líder nato, ¿no?, al hermano Evo Morales. Todos respetamos su liderazgo, todos reconocemos aquello. Sin embargo, si nos basamos en la Constitución Política del Estado, en el artículo 26, donde dice claramente que todo boliviano tiene derecho a elegir y ser elegido. Además, no solamente nuestra Constitución Política del Estado, sino también la convención que se han realizado en su momento, ¿no?, en San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica dice claramente también cuáles son los derechos fundamentales. Y cuando reconocemos o nos quieren obligar a reconocer a un solo líder, eso nos obliga también a que no permitamos que haya nuevos liderazgos, que no soñemos siquiera que mientras exista un líder nato, no puede haber otro. Y ahí se vulnera de manera directa el derecho de otros bolivianos y bolivianas, militantes en este caso, que pueden, quizás por coyuntura, por situación, por su lucha, por su sector, pueden también lograr hacer líderes. Diputada, otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo, disculpe, que es solamente el tiempo que queremos aprovecharlo. Otro ejemplo, por favor. ¿Otro artículo? Sí. Sí, estamos viendo también el artículo donde dice que para ser candidato a presidente o vicepresidente, necesariamente tienes que tener 10 años de antigüedad. ¿Qué pasa si alguien, un líder, un joven hombre o mujer, logra el respeto de la población, logra tener un liderazgo y no tiene los 10 años de antigüedad? Entonces, de ya le estamos cerrando la puerta. Yo pensaba hace un momento, ¿no?, tenemos un líder joven nosotros, como es Andrónico Rodríguez. ¿Qué pasará si él no cumpliera los 10 años de antigüedad? Y yo sé que el pueblo lo respeta, ¿no? Creo que se ha buscado a través del estatuto blindarse solo a una persona y no así, ¿no? No así poner por delante la lucha que hemos tenido por tener la nueva constitución. Pero además se establece un número de aportes, tengo entendido, diputada, ¿verdad? Sí, en el artículo 72 y 74 habla claramente de los aportes. Y en los requisitos para ser candidatos está ser militante mínimamente de 10 años, con 10 años de antigüedad, pero también estar al día en los aportes. Y en el artículo 72-74 del estatuto establece claramente cuántos van a ser los rangos de cobro que se hacen a los funcionarios públicos en este caso, que son militantes, y lógicamente esto va también en contra directa de la constitución política del Estado, donde no se le puede pues presionar a un funcionario público. Pero más allá de eso, John, creo que es importante que tenemos un estatuto. Lastimosamente, ni siquiera este estatuto se está respetando de ninguna manera por parte de la Dirección Nacional del MAGI-PCP. ¿Por qué lo digo? Porque están expulsando a quien no esté de acuerdo con su manera de pensar o no respete, ¿no?, un liderazgo, como si esto fuera obligatorio. Claro. Creo que los liderazgos se ganan, ¿no?, el respeto se gana, y no, cuando hay un verdadero líder no necesita obligar a pensar igual, simplemente un líder tiene personas que lo acompañan. Diputada, no, si usted dice algo contrario que daña al MAS, a usted la pueden tildar, según el estatuto del MAS, de traidora. ¿Eso es lo que dice el estatuto? Claro, eso dice. Sin embargo, cuestionar un estatuto que vulnera los derechos fundamentales de los demás militantes no es dañar al MAS. Creo que necesitamos un estatuto
orgánico dentro del movimiento al socialismo que esté enmarcada en la Constitución. De ninguna manera está buscando ir en contra del movimiento al socialismo, menos de la militancia. Bien. Pero acá lo que estamos viviendo nosotros es una especie de, si no piensas igual que yo, entonces te expulsamos. Si no le das la espalda al presidente ahora porque no me gusta, entonces eres traidora. Entonces creo que todos los del movimiento al socialismo que estamos apoyando la gestión del hermano Luis Arce Catacora, hoy estamos tildados de traidores. Diputada Daisy Choque, solamente por el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con F10 Noticias. Estaremos ampliando este tema y su explicación. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Cindy, Luis, a ver, vamos a conocer el estatuto del MAS en futuras ediciones, palmo a palmo.